¿Qué tal amigos y amigas de Trail Running Review? Estamos aquí en Gran Canaria para esta Trans Gran Canaria 2024 y otro año más estoy al lado de Claudia Trems, que ya es habitual empezar temporada, carrera, lo grande aquí en Gran Canaria. ¿no? ¿Cu ¿Cuántas ediciones llevas ya? Ah, este va a ser, bueno, primero de todo, gracias por tenerme otro año aquí con vosotros. Y nada, este va a ser el sexto año que voy a estar aquí en la isla corriendo la Classic o sea que seis años ya en la línea de salida de la Classic. ¿Por qué? Porque te va bien por fechas, te gusta la zona, el clima, la gente, el nivel de corredores y corredoras. Bueno, primer año que vine, vine porque aún formaba parte del Ultra Trail World Tour. Y nada, desde aquel año, pues bueno, me encantó la, la gente, la zona. Aparte, que yo vengo normalmente de hacer temporada de invierno, he estado entrenando en altura. Sí que llevo normalmente pocos kilómetros corridos, pero bueno, veo que tampoco va mal llegar así a, a esta carrera. Y desde, hace, desde después del COVID, pues que está habiendo un nivelón aquí en esta carrera y podemos decir que es la primera carrera de la temporada en Europa importante. Así que creo que es una cita que se tiene que estar. Este año, en la temporada de invierno, puede ser que hayas hecho, no sé si más horas, porque quizá entrenando ya lo hacías, pero sí que compitiendo eh, esquimo. Bueno, este invierno ha sido un invierno, para decir invierno, uh -huh. ha sido muy raro. Y con poca nieve en el Pirineo he podido, por suerte he podido entrenar, he estado con la selección catalana en, en los Alpes entrenando, luego también me fui yo a entrenar y bueno, hemos podido hacer volumen esquiando y he tenido la suerte de, de estar compitiendo en algunas copas del mundo con la selección española, así que bueno, algunas carreras que no estaban planeadas pues he ido porque ya que me habían seleccionado creo que es una cosa que es un tren que pasa una vez mm. y tienes que ir. Y al ser como la primera ultra de, del año, vienes de hacer otro deporte, no tantas horas corriendo, eh, ¿tienes un poco de dudas, en, no este año, eh, sino en general a este, esta época del año, de cómo va a responder el cuerpo tantas horas? No, yo creo que vengo con seguridad, porque es lo que digo, llevo seis años haciendo eso, y sí que hemos corrido, hemos puesto semanas de volumen, hemos puesto semanas de kilómetros corriendo, sí que... Ha sido en el último mes y medio eso, pero bueno, mmm, creo que el trabajo está hecho. Rubén Bona, mi entrenador, es quien lo controla todo y él llega con la confianza de que eso va a salir bien y tiene que salir bien. Eh, repasando tu palmarés, a ver si no me equivoco, el año pasado tercera, 2022 tercera y 2021 segunda. Puede, sí. puede ser tres años consecutivos en el podium, pero sin terminar de llegar a la victoria, que entiendo que es, es el objetivo. Este año... Hice la misma pregunta el año pasado, había la misma corredora compitiendo aquí y me dijiste una respuesta clara: ¿Cómo lo ves este año? Va a ganar, Corney. <laughs> ¿El obje objetivo es luchar por la segunda plaza entonces? Bueno, entiendo que objetivo es ganar, pero ¿con una segunda plaza estarás eh, contenta? Bueno, el objetivo, viniendo de la temporada pasada que vengo, ¿no? que tuve que abandonar en, en UTMB con mucho dolor en, en la rodilla, Esta, estuve dos meses casi sin poder correr. Vengo con ganas de terminar sin dolor y de disfrutar de la carrera. Y ahora mucha gente pensará, eso queda muy bonito y tal, pero es que es la verdad, porque retirarte de, de UTMB fue muy duro. Así que, bueno, terminar esa carrera y cerrar la puerta de la lesión de. De OTMB, con eso a mí me vale. ¿Has podido entrenar toda la pretemporada sin problemas en este sentido de dolores? Sí, sí, la verdad es que cuando empezamos a dar ya un poco de, de caña al cuerpo, no con el fisio controlándolo todo, pues bueno, pues la rodilla no se ha vuelto a quejar, sí que algunas sobre. Bueno, ca cargadas las piernas, pues sí, de, de los entrenos, pero la rodilla en sí no. Así que confiamos de que tiene que ir bien, porque si en toda la pretemporada no ha salido ningún dolor, pues no tendría por qué salir ahora en carrera. Pero bueno, todo puede pasar, son 130 kilómetros, son muchas horas, hay noche, no sabemos si habrá lluvia. Así que todo puede pasar, uh -huh. pero bueno, las cosas están hechas y llegamos bien de cuerpo y de mente. Estamos haciendo una porra. Ya me has dicho que Courtney Clara favorita, pero a partir de aquí, ¿con quién crees que estarás eh, luchando en esta en esta carrera? Bueno, Azara supongo que viene con muchas ganas y es una de las grandes favoritas. Y luego también hay Ida, que es una corredora de North Face. Mm. En UTMB estuvimos los primeros kilómetros juntas, luego no, no la vi más. Sé que también se retiró y no sé mucho más. Creo que no lleva ninguna carrera de 130 kilómetros y que carreras de 100 kilómetros sí, pero de 130 no. Uh -huh. Así que, bueno, vamos a ver. También es una carrera que parece que estamos en una isla y que todo es calor, como aquí en Más Palomas, pero no es así. Es una carrera que yo ya he visto la cara oscura. De, de coger una hipotermia, así que bueno, la temperatura y el clima aquí influye y lo tienes que saber manejar bien para llegar entero. Cuando, cuando llegas a San Bartolomé, que estás a 26 grados, pues tienes que llegar muy entero y que no te haya pasado nada para poder llegar hasta más palomas Pues estas son las favoritas de Claudia. Os dejamos aquí el enlace para votar en esta, en esta porra. Hace un año, 365 días más o menos, eh, te veíamos por primera vez con eh, material de ON. Ahora que ya llevas una temporada entera, eh, ya has podido probar distintos modelos, etc. ¿Con qué zapatillas vas a afrontar la carrera? Si tienes distintas opciones. Bueno, yo voy a correr con las Cloud Ultra porque es la zapatilla diseñada para Ultras. Así que saldré con esa y luego en Garañón veremos si me pongo otras Clout Ultra, unas que tengo desde, desde que me rompí el pie, son con las que corrí después de romperme el pie y es como que me dan buena suerte y estas están un poco gastadas, pero las he llevado. La misma Clout Ultra. Sí, la misma Cloud Ultra y también he llevado unas Vista, que bueno, vamos a ver, porque a lo mejor pues, si llueve nos tenemos que cambiar antes, pero bueno, en principio uh, empezaré y terminaré con Cloud Ultra. Será seguramente tu zapatilla a lo largo del año, o quizá irán saliendo cosas nuevas de on y las veremos en, en tus pies. <laughs> Bueno, irán saliendo cosas nuevas de ON, hoy es día 21, o sea, mañana ya sale una cosa nueva de ON, que ya hay gente, bueno, mucha gente ya me ha preguntado por las redes, porque me las ha visto en las historias a ver qué zapatilla era, mañana creo que es que, que sale ya, y también hay algunos prototipos, en UTMB ya se vieron prototipos, pues bueno... Se está siguiendo desarrollando el prototipo de, del año pasado que llevamos en UTMB y cuando termine Gran Canaria seguramente empezarán los entrenos ya con, con prototipos ya pensando en UTMB. Ya para terminar, UTMB objetivo principal de, del año, ¿hay alguna otra carrera? ¿Cómo, cómo estructuras un poco tu, tu temporada como grandes objetivos? Bueno, mmm, seguramente me veréis en Istria. Estamos terminando de confirmar, pero seguramente si me lo puedo combinar nos veremos en Istria, uh, nos veremos en Camí de Cabals en Manorca, en, en Andorra, trae el 100 Andorra y ya para terminar el... El año en UTMB y si UTMB va bien, pues ya se verá. Ultra Pirineo siempre, es, <laughs> siempre está allí, siempre se sí. puede ir, ¿no? Como sí, siempre está ahí, es el, es el bono que te queda para gastar a final de temporada. Pues mucha suerte, Claudia. A ver si. Es, iba a decir, este es tu año, pero ya llevas tres <laughs> años en el podium, que creo que ya es un súper sí. resultado. Y ya sabéis, si creéis que puede ganar, votarla en la, en la porra. Mucha suerte. Gracias.